futuras parlamentarias y parlamentarios. Cuando llegue al final de mi vida, querría poder decidir no sufrir más. En Suiza es posible. No querría tener que viajar hasta allí. Yo preferiría morir aquí. Yo también. Y yo. Y yo. Futuras parlamentarias y parlamentarios. En España, a día de hoy, la eutanasia es un delito. Se cumplen 20 años del Código Penal de la Democracia, en el que se recoge que algunas formas de eutanasia son un delito que está penado con hasta 6 años de cárcel. Futuras parlamentarias y parlamentarios, ¿a quién pertenece mi vida? La mía, a mí. Es mi vida. Es mi vida y yo decido. Tengo un derecho inalienable para decidir dónde, cómo y cuándo. Yo también. Y yo. Y yo. Futuras parlamentarias y parlamentarios, quisiera ser yo quien decida cuándo morir. No sé si lo haré, pero quiero ser libre para decidir. Yo también. Y yo. Y yo. Etorkizunean helduko zareten parlamentarioak. Regular la eutanasia no significa permitir morir, sino permitir decidir qué muerte morir. Quien emana la eutanasia, sols, vol morir en dignidad. Cada paciente debería ser libre para elegir cómo y hasta qué punto vivir su propia enfermedad. Si hubiese podido decidir, mi madre habría elegido morir tranquila. Mi tía falleció después de más de un año de agonía que se podía haber evitado. Son muchos los casos de eutanasia clandestina cada año. Cada dia es veuen abocades al suïcidi persones malaltes, inclús de les maneres més terribles. La libertad es el principio fundamental de la democracia. Decidir cómo y cuándo morir es un ejercicio de mi libertad. Futuras parlamentarias y parlamentarios. Si pierdo la conciencia de forma irreversible, quiero que sean respetadas mis últimas voluntades. Yo también. Y yo. Y yo. Para eso sería necesario que se conozca y respete el testamento vital. Y garantizar así la libertad para decidir de todas y cada una de las personas. Como propone nuestra petición en change.org. Per una ley que regule el dret a viure y a morir en dignitat. Apoyada y firmada por casi 50.000 personas. Es un tema que nos concierne a todos. Por esto organizamos debates y charlas. Reunido testimonios. Escrito artículos e informes. Asesorado sobre derechos al final de la vida. Hemos ayudado a decenas de personas enfermas a retirar sus tratamientos. Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Como habéis visto por el vídeo que os hemos enseñado antes, hoy vamos a hablar del derecho a morir dignamente y vamos a hablar con un digno representante de esta entidad, de esta asociación, que es el doctor Montes, querido y conocido por muchos desde hace muchos años, también un hombre polémico, porque alguien en 2005 decidió acusarle de barbaridades tan grandes que no tuvieron ninguna consecuencia. Hoy está con nosotros el doctor Luis Montes, que entonces trabajaba en el Hospital Severo Ochoa, su profesión médico, anestesista, trabajando en reanimación. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Ah, sí, me olvidé de decir que es el presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente. Así antes es. De entrar en la asociación, en el colectivo que tú representas en este momento, me gustaría traer a la memoria aquellas fechas de 2005 donde te convertiste en protagonista porque la moral de la derecha, la moral de la incultura, decidió señalarte como una persona que te dedicabas en tu hospital a hacer más o menos que ejecuciones sumarias. ¿Cómo fue aquello y cómo los ves 11, 12 años después, si ha avanzado la sociedad, si ha avanzado la conciencia y si ha avanzado la necesidad de hablar de ese tema? Bueno, como de lo que me preguntas, después de 12 años he tenido mucho tiempo de pensar la pregunta que me haces, ¿no? Yo creo que bueno, las medidas que tomó el gobierno de la señora Aguirre y que las ejecutó a través de la Consejería de Sanidad tenía tres motivaciones fundamentales, ¿no? Yo creo que la primera motivación era una motivación económica. Ellos tenían un plan que después se ha ido viendo las consecuencias de privatización de la sanidad pública y necesitaban lanzar una gran campaña y una cortina de humo donde no se hablara de otra cosa, ¿no?
y así lo vivimos los trabajadores del Hospital Severo Ochoa de Leganés, ¿no? Desde el cese precipitado del día 11 de marzo hasta el día 1 de agosto, no se habló de otra cosa en la Comunidad de Madrid. Era titulares en primeras páginas de toda la brunete mediática, ¿no? La Razón, El Mundo, bueno, fue tremendo, ¿no? El acoso con los trabajadores del hospital. En ese tiempo se dio a la iniciativa privada, con suelo público, la construcción de 8 nuevos hospitales, ¿no? Y además se hicieron los contratos de adjudicación con empresas con ánimo de lucro, ¿no? De eso los ciudadanos de Madrid no debatimos nada, ¿no? No debatimos nada, solamente se debatió los más de 400 homicidios ocurridos en un servicio público, en unas urgencias de un hospital público, sí, pero que también valía para un torpedo a la línea de flotación. Claro, pero ¿alguien se podía creer que un médico se dedicase por las tardes y por las noches a dar la inyección letal a alguien? Pues me supongo que por sorteo de la lotería. ¿No debieron entender los que hacían esta acusación? Algunos de ellos eran médicos, porque la Consejería de Sanidad había médicos que estaban haciendo una barbaridad. Hombre, sin ninguna duda, un servicio público como es una urgencia, se hacen prestaciones sanitarias las 24 horas del día. Las 24 horas del día hay 3 turnos de trabajo. En unas urgencias son las plantillas hospitalarias donde más trabajadores sanitarios trabajan. Bueno, que alguien, aunque fuera el coordinador, el jefe, tuviera tal capacidad para concitar todas las voluntades y hacer 400 homicidios, yo creo que el sentido común de cualquier ciudadano dice, bueno, eso es imposible, ¿no? Y además, bueno, concitar también el silencio, pero no, eso no fue en 2 semanas, no, fue durante 3 años, ¿no? Esto ocurrió en un tiempo dilatado donde podía haber alguna, bueno, reclamación, hoy aquí se está haciendo mala práctica, algo. Además, normalmente era una práctica que se hace habitualmente, es lo que se conoce como la sedación paliativa terminal, y bueno, el ciudadano no se le precipita la muerte, el ciudadano puede estar dormido en ese coma inducido por la sedación y pueden ser más de 24 horas, o sea que 3 turnos de trabajo, se cambian los sueros, se cambian las medicaciones, era una colaboración, bueno, no me imagino cómo desde la consejería lanzaron tal bulo, solamente por esta razón, no por unos intereses muy claros, ¿no? Pues era solamente un recordatorio. Ahora quiero que entremos en tu actividad como presidente de la Asociación de Derecho a morir Dignamente. ¿Qué es morir dignamente? Bueno, morir dignamente es morir de acuerdo con nuestros valores, con lo que pensamos de la vida. Bueno, la muerte es de las pocas verdades absolutas que existen. Nos vamos a morir todos, los ciudadanos que nos están viendo en la televisión y tú y yo. Es de las pocas verdades que hay, ¿no? El protagonizar nuestro proceso es que nosotros decidamos, la capacidad de decidir, no dejar el proceso final de nuestra vida, como una parte de la vida, en manos de terceros. Y fundamentalmente es, pues eso, yo creo que toda la ciudadanía lo tiene claro. Si la muerte es inevitable, que el proceso de tránsito sea con el menos sufrimiento posible, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué se hace? El que quiera morir dignamente, que le expliquen qué es morir dignamente, si tiene que apuntar, si tiene que hacer algo. ¿Y eso es legal hoy? ¿Se puede hacer? No en la Comunidad de Madrid. ¿Se puede hacer? ¿Cómo está recogido en la legislación española o autonómica este derecho que lucháis un grupo de personas? Bueno, tenemos 2 leyes fundamentales de ordenamiento jurídico con el tema de la muerte. Es la Ley de Autonomía del Paciente, que es una ley del 2002, y nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal es de 1995. Nuestro Código Penal habla de las conductas eutanásicas. Cuando digo eutanásicas, lo que quiere decir de buena muerte, de buena muerte. Y lo único que nuestro ordenamiento jurídico considera malas prácticas médicas, en este momento, que puede cambiar el ordenamiento jurídico, es la inducción al suicidio y la colaboración con actos necesarios a la muerte de otra persona. Pero es antidisponibilidad de la propia vida. Su disposición dice que el que colaborase en la muerte de otro ciudadano a petición expresa de éste,
en el contexto de intenso sufrimiento físico psíquico, con un tiempo de vida corto, sin especificar el tiempo, donde en ese tiempo la calidad de vida va a empeorar hasta que el sufrimiento va a ser insoportable, la colaboración a esa petición de ayuda, es un homicidio. Esa es la situación que tenemos. Eso es eutanasia y suicidio asistido. Y está penado. Porque como el debate lo vamos a tener, está ahí, claro. Vamos a ir aclarando, si te parece, algunos conceptos, ¿no? ¿Qué es eutanasia activa y qué es suicidio asistido, ¿no? Bueno, pues se diferencia una de otra por el papel que juega el colaborador necesario. En la eutanasia activa, el colaborador necesario da la muerte. Cuando digo da la muerte, no digo dar muerte, que es matar, es dar con un artículo determinado la muerte a petición, la muerte solicitada, reiteradamente solicitada y en el contexto de intenso sufrimiento. Y en el suicidio asistido, ¿qué hace el colaborador? El colaborador procura los medios y el propio ciudadano se da la muerte. El paradigma es Ramón San Pedro. Ramón San Pedro, esas manas amigas que él dice, le procuran el cianuro que él se lo toma directamente sin que le den la muerte. Eso es un suicidio asistido. Ramón San Pedro murió por suicidio asistido. Esas dos circunstancias son delito, homicidio. Pero antes de llegar a esa posibilidad de que uno decida por su sufrimiento y por el dolor de la enfermedad optar o no por la eutanasia en caso de que fuese legal, antes es el derecho a un tratamiento digno, a un tratamiento paliativo. ¿Eso ya está garantizado, está asegurado? Bueno, garantizado no. O sea, en la ley de ordenamiento se dice que, bueno, que el ciudadano tiene derecho a rechazar los tratamientos, tiene derecho a, aunque inicie el tratamiento en un momento determinado, decir hasta aquí he llegado, limito el esfuerzo terapéutico que se está haciendo conmigo. Puedo también, sabiendo que la vida... podemos seguir viviendo, pero no estar autónomos ni competentes, yo puedo dejar antes qué tipo, planificar los cuidados que quiero tener para esa situación en que yo no puedo decidir porque no soy competente. Eso es el registro de las últimas voluntades o el testamento vital. También puedo solicitar que si la última etapa de la vida, que todos los ciudadanos conocemos como el periodo de agonía, estamos agonizando, y esa agonía es que cursa con intenso sufrimiento, puedo solicitar morir dormido. También puedo plantear a que yo rechazo los tratamientos activos, porque rechazo el tratamiento, pero quiero en el tiempo que dure mi vida tener la mayor calidad de vida. Entonces, a nivel de marco jurídico están las alternativas al tratamiento. Y las alternativas al tratamiento, si no es un tratamiento curativo, es un tratamiento de cuidados, de paliar, de evitar el sufrimiento. Y son los cuidados paliativos. Pero en este país no tenemos una ley de universalización. Igual que para la asistencia sanitaria hay un derecho universal, bueno, cada vez más reducido, ya 800.000 ciudadanos no, se está hablando a los parados de larga duración que no hacen prestaciones, se les retire, a todos los ciudadanos españoles que por cuestiones de trabajo han tenido que salir al extranjero, se están planteando de que no tengan ese derecho universal, ¿no? Bueno, ya veremos con estos recortes y los futuros a dónde nos conducen, pero en principio tenemos una ley general de sanidad que garantiza la universalidad de la sanidad pública. Recientemente en el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó a iniciativa vuestra, una iniciativa que presentó Podemos y que fue apoyada por todos los grupos políticos, los más reticentes a cambio de que se quitase todo tipo de referencia a la eutanasia, se han aprobado una serie de medidas que aunque no van a ser leyes, sí pueden tener, si tienen voluntad política, ser de aplicación. ¿Qué es lo más importante de lo aprobado en la Asamblea de Madrid hace muy pocas semanas? Bueno, de las cinco medidas que la proposición no de ley llevaba, yo creo que las más importantes es la primera de ellas, que era facilitar el registro, de lo que hemos hablado antes del testamento vital. En la actualidad el registro solamente existe un único punto, que es en la calle Sagasta número 6, se realiza con cita previa y te dan hora.
si no puedes ir, pues tienes que volver a intentarlo, ¿no? Bueno, con esta medida del primer punto que se ha aprobado, o por lo menos se insta al Ejecutivo gobernando de que lo ponga en práctica, es ampliar, facilitar el registro, ampliar los puntos de registro, ¿no? Y se especificaba que fuera en todos los centros de salud, con lo cual son 300 puntos, y en los hospitales, ¿no? Que los servicios de admisión y de los ambulatorios y de los hospitales tramitaran el testamento vital. También con un compromiso claro de hacer pedagogía. Bueno, todas las encuestas de opinión y las encuestas que han hecho, este derecho a planificar tus cuidados para cuando no seas competente lo conoce menos del 15% de la población. Entonces, un compromiso de hacer pedagogía, de derechos, y que por lo menos los ciudadanos sepan de qué se trata cuando se está hablando de estas cosas, ¿no? Y el segundo punto que me parece importante, que fue un planteamiento nuestro, es la creación de un observatorio. En nuestra opinión personal, y que también es de la mayoría de los ciudadanos, es que en este país se muere mal, se muere muy mal. Se muere fundamentalmente dependiendo de la sensibilidad del médico que te toque. Te puedes morir o te puedes ir mal, o bien dependiendo de esa sensibilidad, ¿no? Eso está documentado con las encuestas del CIS que han tratado este tema, ¿no? El 57% de los encuestados planteaban que habían vivido una mala muerte en su seno familiar, ¿no? Y por eso tenían esa opinión, ¿no? De que tenía que cambiar el ordenamiento jurídico y permitir a los médicos, cuando se hace una petición autónoma, independiente en el contexto de intenso sufrimiento, a que no se le penalizara, o sea, que se despenalizara la eutanasia y el suicidio asistido. El observatorio es importante, y como lo planteábamos, porque de la muerte sabemos muchas cosas, ¿no? Sabemos cuánto nos morimos al año, el índice de mortalidad de este país, nos morimos 400.000 ciudadanos. Sabemos de qué nos morimos, de una enfermedad oncológica, de una cardiopatía isquémica, de un accidente cerebrovascular agudo, de una sepsis. ¿Dónde nos morimos? Pues sabemos que en el domicilio y en unidades de cuidados intensivos y paliativos, el 20%, el 80% de los ciudadanos se muere en un hospital de agudos, con los procedimientos que llevan la entrada por una puerta de entrada, que son unas urgencias, de procedimientos médicos agresivos, ¿no? Y lo que no sabemos nada, porque parece que no ha interesado, es cómo nos morimos. Nadie sabe cómo nos morimos. ¿Dónde? ¿Cuándo? El día 25 de marzo del 2011, cuántos, de qué, pero el cómo es un tabú, ¿no? Y lo que planteábamos con este observatorio era, bueno, que entrara dentro de los parámetros de calidad de una buena asistencia médica, el saber cómo y poner los medios para que ese cómo sea bueno, sea bueno. Ese mismo tema quería tocarlo yo. Podemos tener una ley, incluso podemos tener voluntad política, podemos tener un sitio donde podemos apuntarnos el testamento vital, pero cuando estamos siempre en un centro sanitario, hospitalario, ¿hay condiciones para que nos muramos bien? O sea, hay, como tú decías, hay una conciencia, una preparación, para todo hay que preparar. Me supongo que esas personas estarán más preparadas que nosotros para ayudarnos a morir. Está claro, vamos, ahora mismo la farmacología está súper desarrollada, y para tener una muerte dulce, que es lo que deseamos todos, repito, cuando esa muerte es inevitable. Una muerte evitable no es una buena muerte, es una mala muerte y una mala práctica médica. Si la muerte es inevitable, el que ese tránsito sea lo más apacible posible, tenemos el arsenal terapéutico ¿y el humano para atender? Y humano también, también, también. ¿No hay miedos a normativas, bueno, a legislaciones? Eso es otra cosa, ¿no? Claro, las estructuras de los hospitales, como la estructura social, pues es una estructura piramidal y vertical, ¿no? Los servicios tienen sus jefaturas, sus departamentos, sus jefes, sus cuadros intermedios, y bueno, se lo han montado muy bien, por eso estamos en la situación que estamos, ¿no? Y esos cuadros intermedios son ideología dominante totalmente, ¿no? Y bueno, los demás trabajadores sanitarios, que son los facultativos, yo creo que hay un tema
de gran sensibilidad para, si la muerte es inevitable, que ese tránsito, el procurar los medios para que sea apacible. Yo estoy, hay encuestas también hechas a médicos, la última en el 2008 de la OCU, ¿no?, que hizo directamente encuestas a médicos, y más del 60% de los médicos estábamos de acuerdo de que una de las funciones de la medicina era procurar una buena muerte. Doctor, amigo Luis, esta parte del programa, la entrevista directa contigo, ya la hemos terminado. Vamos a pasar ahora en unos minutos a un debate, donde quizás este sea un tema también que nuestros amigos lo quieran debatir, pero en principio darte las gracias y decirte que esta es tu casa, Luis. Bueno, yo encantado de estar aquí, darte las gracias a ti y a Teleca, y que podéis contar conmigo cuando queráis. De la muerte no podemos estar hablando todas las semanas, ¿no? Pero una vez al año yo creo que sí. ¿Cuándo no está mal? Sí. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Álex con su tubería, donde se va a referir en su crónica en forma de vídeo a los caucus en las elecciones entre republicanos y demócratas que han empezado ya en Estados Unidos. Paso al siguiente tema. Este lunes, después de una eterna precampaña, ha comenzado por fin el proceso de primarias a la candidatura presidencial del Partido Republicano, siendo el ganador de los caucus de Iowa el senador Ted Cruz, que ya era favorito en varias encuestas, incluso por delante de Donald Trump y Marco Rubio. ¿Cómo se ha producido esta victoria y qué significa de cara a conseguir la nominación final? Son muchas las personas que respiran ahora más tranquilas al ver que el multimillonario Trump ha perdido su primer examen en la carrera por la nominación republicana. Pero, ¿quién es Ted Cruz, el ganador de Iowa? Es senador por Texas desde el año 2012 y es el ídolo del Tea Party de la derecha conservadora religiosa, un político altamente conservador y que siempre se ha destacado por su radicalismo. De hecho, recientemente dijo que había que bombardear masivamente al ISIS, hasta el punto de que la arena brillara en la oscuridad, literalmente. Es totalmente contrario a los derechos reproductivos de las mujeres, tiene un rating positivo del 100% por la Asociación Nacional del Rifle, quiere que matrimonios y uniones civiles sean legalmente definidas como entre un hombre y una mujer y, ya en temas económicos, pide la desaparición de la mayor parte de agencias públicas, además de un impuesto único universal del 10%, sin que haya ningún tipo de tramo en función del dinero ganado. Toda una joya. Pero es que además Ted Cruz es también conocido dentro del Senado estadounidense por ser el senador menos dialogante y con el que más difícil es trabajar, teniendo constantes broncas con sus propios compañeros y compañeras republicanas y saboteando activamente cualquier clase de compromiso entre el grupo republicano y el demócrata. De hecho, se podría decir que su carrera en el Senado ha sido exclusivamente para elevar su perfil político nacional para estas presidenciales y, por si hubiera dudas, desde que fue elegido en el 2012 ha hecho más labor de campaña en Iowa que en Texas. Iowa tiene además un proceso de voto en primarias muy particular, ya que se basa en pequeñas reuniones comunitarias, los famosos caucus, donde representantes de los candidatos exponen las razones para apoyarle, y tras estas exposiciones se produce una votación dentro del caucus. Este sistema obliga a tener una buena estructura de representantes en el terreno, algo que Cruz conoce a la perfección desde su campaña en Texas y que ha implementado con éxito en Iowa. Y tan importante como la victoria de Cruz es el buen resultado logrado por Marco Rubio, senador por Florida, también del 2012, que con su potente tercera posición se convierte en la opción favorita para ese establishment republicano que buscaba desesperadamente un candidato con el que frenar la demencia Tea Party de Cruz y el populismo xenófobo de Trump, el hundimiento de Jeb Bush, antiguo padrino político de Rubio y empatado ahora con el libertario Rand Paul, liberará a muchos grandes donantes que irán rápidamente a apoyar la opción salvadora del joven senador hispano. En cuanto a Trump, ahora lo que le queda es maquillar como pueda esta derrota, algo que hará sin duda con sus habituales baterías de insultos. De todas formas, hay que tener en cuenta que Iowa es un estado profundamente rural y religioso, favoreciendo siempre a candidatos ultraconservadores que luego tienen difícil ganar en estados más progresistas. De hecho, los últimos ganadores republicanos, Huckabee en 2008 y Santorum en 2012, fueron finalmente incapaces de lograr la nominación. El debate republicano del próximo sábado será ahora fundamental de cara a las primarias del martes en New Hampshire, que sí suelen ser mucho más representativas en la carrera por la nominación.
¿Y quién es el favorito indiscutible en las encuestas de camino a New Hampshire? Donald Trump. Seguimos con Teleca, seguimos con Todo por la Causa. Hoy el moderador del debate no va a ser nuestro querido amigo Ricardo Morón. Ha tenido que viajar por problemas familiares graves. Desde aquí un beso muy cariñoso y que se restablezca pronto su hijo, que ha tenido un accidente. Lo primero que hacer es presentar a nuestros tertulianos. Juan Tortosa, amigo nuestro de la casa de vez en cuando y que nos visita cada mes o cada mes y pico, periodista, claro, de Público. Rafa Merino, profesor ya jubilado, es concejal socialista. Es concejal socialista, hasta hace muy poco, presidente de la Agrupación Socialista de Vallecas, sí. Que le echaron los que no pensaban como tú, la democracia interna. Y con nosotros sigue el doctor Luis Montes. Hoy te vamos a abusar de ti una hora entera. Me parece muy bien. Antes de pasar al debate de, parece ser que monotemático estos días, que es qué está pasando, qué va a pasar, qué puede pasar, cómo están reaccionando los partidos, a mí me gustaría poner sobre la mesa la segunda parte de lo que ha puesto Luis sobre la mesa en la entrevista que le hemos realizado aquí, que es, ¿debería iniciarse un debate sobre la eutanasia como un derecho, como él ha explicado, cuando es un derecho que tú solicitas no seguir más por aquí? Primero el protagonista, eso es lo que pedís la asociación vuestra. Sí, ese es nuestro objetivo fundamental, la derogación del artículo 143 del Código Penal, ¿no? Y por tanto la despenalización de la eutanasia y hacer un protocolo de una ley de muerte a petición o muerte voluntaria. Pero fundamentalmente lo queremos porque es un derecho ciudadano. Cuando digo es un derecho ciudadano, es que todos los ciudadanos estamos por la vida, todos, estamos por la vida. Pero nuestra Constitución ampara el derecho a la vida, pero para que sea un derecho necesita la autorización del ciudadano, la voluntad de querer esa vida, ¿no? Si no existe esa voluntad, no es un bien jurídico a proteger, porque si no el derecho a la vida se convierte en la obligación de vivir, estamos obligados a vivir. Entonces yo creo que tenemos que despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido como un derecho de ciudadanía. Antes que preguntarle a los compañeros, quería que nos pusiese un poco en el entorno, ¿cómo existe esto en nuestras cercanías, en la Europa comunitaria, en qué países, en qué sitios, por lo menos hay puertas abiertas para que esto se pueda desarrollar? Bueno, el debate de la disponibilidad a la propia vida está abierto en toda sociedad avanzada, ¿no? Ha venido fundamentalmente por los avances de la tecnología, por la longevidad de la vida y las situaciones en que estamos viviendo y no somos autónomos y competentes. Entonces la ciudadanía tiene claro, por una parte, que es la cantidad de vida, la cantidad de años, pero lo que quiere es vida en los años, vida en los años. Y se está empezando a hablar en toda la sociedad avanzada de calidad de vida, no de cantidad de vida, de calidad de vida. En nuestro entorno, me preguntabas, bueno, pues hay países que, avanzados que se han decidido por el suicidio asistido, sobre todo son los anglosajones. En Estados Unidos hay 5 estados y uno, bueno, por orden del Tribunal de Justicia del Estado, que está aprobado el suicidio asistido. Ese debate se lleva normalmente en todas las situaciones que se elige los ejecutivos locales autonómicos de cada estado, ¿no? Cuando se elige el gobernador. Y yo creo que este año se van a seguir ampliando el número de estados, ¿no? También en el primero de ellos, que es en Suiza, ¿no? Suiza está, no es un delito la colaboración en una muerte a petición a través del suicidio asistido. Y la eutanasia está aprobado con una ley de muerte voluntaria en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, en Canadá, en Colombia, y bueno, el debate está abierto, ¿no? Tú has militado mucho tiempo en tu partido y tu partido ha sido muy reticente a este tipo de iniciativas, el Partido Socialista. De hecho, no se ha podido debatir en ese tiempo y el otro día cuando se debatió en la Asamblea de Madrid
una de las formaciones que ponían, no muchos reparos, pero sí algunos reparos, a entrar en la eutanasia. ¿Crees que los tiempos han cambiado? Que deberíamos... Vamos a ver, uno milita en un partido cuando está de acuerdo con él en el más del 51%. No, claro, claro. Yo en este punto estoy en desacuerdo con lo que no sea una tal como lo ha explicado Luis, en los términos que lo ha explicado. Creo que el debate se debe abrir en la sociedad y además es en ese debate en la sociedad me pronuncio a favor y al interno del partido, si se abre el debate, me pronunciaré también a favor. Creo que en los tiempos que vienen, con unas esperanzas de vidas superiores a los 85 años, la calidad de vida está como mínimo en paralelo con la cantidad de vida. Y una mala calidad de vida no es vivir. Profesor Tortosa. A mí lo que me parece que no podemos perder de vista algo que, como no nos sacudamos pronto, va a ser muy complicado, que es la colonización de la Iglesia Católica en los usos y costumbres ciudadanos en este país en un porcentaje de actividades enorme. Si hoy por hoy la liturgia de la Iglesia Católica marca el nacimiento, marca la boda y marca el fallecimiento del 90%, quizás más, de los ciudadanos españoles, ¿no? Eso solo como usos y costumbres. Si tenemos en cuenta que esa moral, se comparta o no, es la que preside mayoritariamente la manera de funcionar en la sociedad, va a ser un trabajo de titanes luchar contra la preeminencia de la Iglesia Católica, su moral y lo que ella impone, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, como probablemente a otros sectores también de la izquierda, que están, por cierto, llenos todos de curas y monjas, no lo olvidemos. Oye, perdón un segundito, es que me ha hecho pensar una cosa, que lo mismo el doctor Montes tiene más experiencia. ¿La causa principal es todo en la raíz religiosa? Hombre, está claro, ¿no? Históricamente, ¿no? Desde que el Estado y la religión forman el ordenamiento jurídico y la ideología dominante, pues la disponibilidad de la propia vida desaparece para el individuo, ¿eh? Está claro, su pensamiento es que nosotros podemos gestionarnos la vida, pero la vida no es nuestra, la vida es un don recibido, ¿no? Por un amigo invisible que nos quiere muchísimo, que nos adora y nos ha dado la vida. Y por lo tanto yo no puedo decidir abandonarla, no me corresponde porque mi vida no es mía, ¿no? Con esa ideología... Pero es que, si me permite, la Iglesia no se entromete solo en tu derecho a vivir o no vivir, se entromete en todo tipo de libertades del ser humano. Absolutamente en todas, desde la libertad de pensamiento, la libertad de elegir una educación, desde la libertad a qué hacer con tu cuerpo en el caso de la mujer cuando estás embarazada, libertad a divorciarte o no divorciarte de la persona aunque no te llevas bien, y se mete prácticamente en todo, lógicamente en el asunto de la eutanasia. O sea que la lucha por el Estado laico hoy está vigente. Yo creo que es fundamental para luego poder totalmente de acuerdo, somos compañeros de viaje. Somos compañeros de viaje. Que quiero resaltar porque es difícil discutir cuando se está de acuerdo. Pero aquí hay un problema que a mí me hay que resaltar. La problemática de toda la izquierda europea, pero sobre todo la española, de el contenido religioso de la mayoría de sus militantes y simpatizantes y votantes, pero no solamente de la Iglesia Católica, sino de otras confesiones que todavía, con respecto a la eutanasia y al aborto, tienen posiciones más conservadoras todavía que la Iglesia Católica. Entonces, si en todos los partidos de la izquierda hay siempre un componente de cristianos por el socialismo, cristianos por lo otro, oiga usted, y laicos por el socialismo, y de esto no existe, o ateos por el socialismo, yo en mi partido, alguna vez he dicho, oye, yo quiero tener la organización de ateos por el socialismo. De hecho, yo me acuerdo que los nuevos partidos, como Podemos, las primeras imágenes para hacer publicidad, trajeron gente que eran monjas y sacerdotes. Entonces, yo creo que esto es un problema como para vivir la Iglesia en Podemos. Claro, como, bueno, lo que pasa es que, como decía antes, están en todos lados. Claro. ¿Sí? Están en todos los lados. No, y no están hasta en la Iglesia. Bueno, no nos olvidemos cómo nació ETA. ETA nació también en los seminarios del País Vasco. Pero es que quiero decir, hay una cierta conciencia. La teología de la liberación, con todo su funcionamiento, absolutamente por la justicia, por los derechos de los más pobres, etcétera, está también planteada por gente que procede de la
Iglesia Católica. No solamente eso, Juan, o sea, que estamos rodeados por otros sitios. No solamente eso, Juan, sino que en los países donde la teología de la liberación ha cuajado más, con respecto a estos aspectos, son los más atrasados, ¿eh? O sea, los países latinoamericanos, Salvador, allí pueden ir a la cárcel todavía. Yo estoy por de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero hay datos, yo creo que los ciudadanos en su mayoría, por la última encuesta del CIS del 2010, es que más del 80% de los ciudadanos está por la eutanasia activa. Estoy de acuerdo, sí, eso. Está, sí. Bueno, en esa encuesta se le preguntaba a qué eran y el 60% se declaraban católicos, claro. A lo mejor no practicantes, ¿no? Y pongo otro ejemplo, para país católico, Bélgica. O sea, le exportamos a doña Fabiola, o sea, no os cuento nada más, ¿no? En Bélgica hay un protocolo de muerte a petición. En Bélgica no hay un servicio público tan extenso como el español, ¿no? La mayoría son, bueno, hechas con contrataciones con un servicio que es amplio. El mayor servicio sanitario de Bélgica es Caritas Belga. Caritas Belga, para tener el concierto, tiene que cumplir el ordenamiento jurídico. Y en estos momentos, en los hospitales católicos belgas, se está cumpliendo el protocolo de muerte a petición para aquellos ciudadanos. Sí. Yo creo que es un tema de valentía política, de coraje político. Yo creo que la ciudadanía va como 15 pueblos por delante de los partidos políticos. Y estoy de acuerdo que los partidos políticos están llenos de meapilas. Nada más hay que verlos, ¿no? También porque venimos de ahí, que la mayoría somos meapilas. Pero yo hablo mucho, me vais a perdonar. Yo recuerdo el pollo que se iba a montar, ¿no?, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Bueno, se hicieron encuestas de opinión, ¿no?, y la mayoría, más del 70% de los ciudadanos, pensábamos que un derecho individual es que nosotros mismos nos determinemos el sexo. Vamos, que la homosexualidad, el 80% no lo consideraba una enfermedad. Y el 80% también consideraba que yo puedo compartir mi vida con quien yo quiero, que es una decisión libre y autónoma, ¿no? Y se ha aprobado, ya llevamos 5 o 6 años, ya no recuerdo, y aquí no ha habido ninguna bronca. No, pero a mí me preocupa que... Y es un tema más polémico que la eutanasia, ¿eh? Supuesto, sí, claro. Bueno, y yo, si te parece, introduzco una variante a propósito de esa colonización de las religiones, y ya que son muchas, para no ir a la católica, hablemos incluso de sectas. Yo tengo amigos médicos que tienen un problema enorme, tú me confirmarás si es cierto o no, cuando aparece un testigo de Jehová en urgencias y hay que decidir si se le hace una infusión o no. Directamos, ¿qué prevalece ahí? ¿Cómo podemos estar sometidos a una voluntad? ¿Hasta dónde llega la legalidad? ¿Dónde está la parte voluntaria? Es decir, a mí eso me confunde. Yo es que creo... No, pues eso es, en eso te contesto, es clarísimo. Con la ley de autonomía del paciente lo que rige es la autonomía. No se puede hacer ningún procedimiento que no sea consentido. No se puede poner a nadie una transfusión de sangre si no quiere. Eso, además, con sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. Es así de claro. Sí, es que el mejor interés puede estar equivocado. Es el principio bioético de la autonomía. No hay... El mejor interés lo tiene Luis Montes consigo mismo. Puedo estar equivocado, pero lo tengo yo. No lo tiene Nino con Luis de edad, Montes. Y con un menor de edad, Luis. ¿Eh? Con un menor de edad cuyos padres... Bueno, sean... con un menor de edad... ahí está el problema, ¿no? Pero si está claro, para un simple análisis clínico, ¿te necesitas firmar? Sí, consentir que te operen de juanetes. Vamos, que no te pueden quitar los juanetes si tú no quieres. Yo estoy de acuerdo en lo que acabáis de decir, pero una cosa es... Es que eso lógico, si impones lo que tienes que tomar como tratamiento, ¿por qué vas a impedir su muerte? Es verdad, claro, la voluntad lo que te dices es que se declara la gente católica, pero no es menos cierto que... todas las fuerzas políticas de izquierdas y derechas, emergentes o no emergentes, le tienen mucho miedo, todas, a los debates con la Iglesia. Y si algunos desde esas fuerzas propugnamos debates con la izquierda, con la Iglesia, nos vemos muy cortados, porque luego hay una cultura en este país muy curiosa. En mi pueblo la gente no va a misa,
pero el día de San Antonio, que es el patrón, se llena la iglesia y la procesión tiene 3 veces más que habitantes del pueblo. Es decir, hay una cultura muy rara que solamente, desde un combate, desde la educación, y por eso a mí me parece tan grave que quitaran la educación para la ciudadanía, se podrá combatir esto. Y luego hay gente, como todos los que estamos aquí, que donde estemos debiéramos defender lo que tú has defendido en el debate. Vamos a pasar a otro tema, porque si no nos vamos a quedar en la eutanasia dándole vueltas a lo mismo. Parece ser que el tema de estos días, o de estos meses, de estas semanas, es el... Ha habido elecciones, los resultados son los que hay, pero parece ser que no se pone nadie de acuerdo. Tortosa, tú que estás encima de la realidad política, ¿cómo lo ves tú? No lo que te gustaría, ¿cómo lo ves? Yo veo que el ejercicio ciudadano del voto del 20D fue eficaz y sabio, sano e higiénico, porque ha puesto por primera vez sobre la mesa una manera, una necesidad de entender las cosas que rompe los esquemas a los que estaba acostumbrada la clase política, la clase periodística que se dedicaba a retransmitir las aventuras y los hechos de la clase política y la ciudadanía en general, que por primera vez carece de referente a la hora de analizar, y que hay que apostar por la imaginación, hay que apostar por ser capaz de tener inventiva y, por supuesto, que desaparezcan según qué prejuicios que dividen las cosas solo entre blanco y negro, izquierda, derecha, rojo y azul. Y me parece que desde ese punto de vista es sano. A partir de ahí, yo creo que están todavía en un proceso de asimilación. Yo creo que en el PP, si se han dado cuenta de lo que les pasó el 20 de diciembre, ha sido hace 24 horas, si es que se han dado cuenta. Yo creo que están todavía en un proceso de digerir y de digestión difícil, donde piensan que ellos tienen todo el derecho del mundo, pues, a formar gobierno de nuevo, y no hay quien los baje de ahí. Y están jugando a un pulso peligrosísimo para consigo mismos, precisamente intentando dilatar eso al máximo. Yo creo que afortunadamente está empezando un periodo ahora, con la designación de Pedro Sánchez, para intentar formar gobierno, que por lo menos va a cambiar mínimamente el panorama. Yo no sé qué pasará, probablemente no se llegue a ninguna solución, pero que está siendo sano y está siendo higiénico lo que nos está pasando, a mí me parece. Yo decía hace unas semanas en esta misma tertulia que el problema, no problema, cuando yo analizaba, yo decía lo mismo que tú decías con el PP, lo decía con todos. Yo creo que nadie se ha dado cuenta de lo que ha pasado, nadie. El PSOE no se ha dado cuenta, por supuesto, que ha perdido mucho. PP no se ha dado cuenta tampoco. Podemos no se ha dado cuenta que ha ganado, pero no es la reina madre. Ciudadanos no iba a arrasar, entonces nadie se da cuenta de la dimensión real de lo que tienes. ¿Tú crees que se van a acostumbrar en tan poco tiempo a practicar algo que no lleva practicando nadie en este país, que es dialogar? Hombre, yo creo que la rutina pesa mucho, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Juan, yo creo que la ciudadanía hemos sido bastante sabios, ¿no? Y que no queremos mayorías absolutas, no queremos rodillos. No queremos, esto es lo que en nombre de la ciudadanía que me ha votado yo puedo hacer de mi capa un sayo, ¿no? Yo creo que eso se repita, no nos se repitan elecciones, vamos a votar lo mismo los ciudadanos. Yo creo que es bueno que se fragmente el voto y claro que tenemos que coger otra nueva cultura, ¿no? Pero bueno, yo lo que veo en el tiempo desde las elecciones son especulaciones de los partidos a ver a quién le conviene más, a quién le conviene menos, ¿no? Si yo espero un tiempo, entonces estos se hunden, yo recupero. Yo creo que la opinión generalizada de la ciudadanía es que se va habrá un tanto por ciento máximo mínimo de cambio, pero que lo va a fragmentar, que va a seguir la fragmentación. Está claro, porque es bueno para el país. Yo pienso una cosa, sí, yo estoy de acuerdo contigo, que yo creo que el voto no va a cambiar mucho, escaño arriba, escaño abajo, un partido de otro. Y ahora quería preguntarte a ti, compañero, ¿tú no crees que debería haber una conciencia ciudadana que obligue a los partidos durante un tiempo, como un partido de fútbol? Un partido de fútbol dura 90 minutos y no puedes estar hasta que metas un gol. Entonces, obligarles a los partidos a que ofrezcan algo, la gobernabilidad. Yo creo que sí, y ha sido un error que en la anterior semana el partido que sacó más votos
no aceptara formar gobierno, aunque sabes que lo vas a perder. Yo creo que el partido que acepta ahora formar gobierno tiene muy pocas probabilidades de sacarlo adelante, pero que por el bien de la ciudadanía había que haber dicho que sí y iniciar el debate, porque hay una cosa que está clara. Unos entienden que han ganado ellos con pocos votos, otros que han ganado ellos con unos poco más votos, pero la realidad, y ahora voy a dar unos datos que van a ser clarísimos, la realidad es que de lo que sale de las urnas, que va a ser lo mismo que salga de las urnas dentro de otros meses, lo que te han dicho los ciudadanos, entiéndanse todos, no unos u otros, porque mirad, la suma de lo que se llama izquierda da 161 diputados. La suma de lo que se llama derecha da 163. Para aprobar una ley orgánica hacen falta 176. Para aprobar una reforma constitucional, según cuáles, hacen falta 223 o 228. Si de verdad no queremos bloquear este país, no hay más remedio que todo el mundo se desnude y diga, hasta aquí puedo llegar y hasta aquí no puedo llegar, porque si no este país es ingobernable. Porque no puedes... Juan, yo quería preguntarte una cosa. Que tú estás muy, creo que son datos muy cerca muy del debate político. ¿Qué hay de oferta real de diálogo en todos los partidos y qué hay de campaña de publicidad de las siguientes elecciones? Porque el ciudadano normal se confunde. No es lo mismo lo que se dice en una campaña electoral que lo que se dice en un consejo de ministros. ¿Dónde está la propaganda y dónde está la realidad? Hombre, ahí yo creo, si me permite, introduzco una pequeña postilla porque de cara a la reflexión me parece que es bueno no olvidar, me parece a mí modestamente que no es bueno olvidar hasta qué punto todos aquellos partidos que no son el PP entienden que es importante que un partido, que la memoria de las fechorías que han hecho en los últimos cuatro años no se pueda volver a repetir. Eso está por de acuerdo. Eso es fundamental. Entonces, si acaso, y ahora te contesto, discúlpame, si acaso volviera a repetirse el mismo resultado, a mi punto de vista sería trágico. Yo creo que el PP tendría que tener la foto de lo que tiene, habida cuenta de lo que ha hecho. Sí, colega, pero eso no lo puedes cambiar. Bueno, ya, pero quiero decir, si hay unas nuevas elecciones, a lo mejor va por ahí. Quiero decir, hay un planteamiento de dignidad pendiente y que ha dejado pasar. O sea, yo creo que la última oportunidad de marcharse con honor o de actuar con honor la tuvo Mariano Rajoy en estas dos oportunidades en los que no ha aceptado, por lo menos en la primera, en la segunda ni se lo han propuesto, en la oferta del Rey. Y a partir de ahí está pendiente, tenemos cuentas pendientes con un partido que nos ha metido en un lodazal de corrupción y que además nos ha hecho perder enormes derechos laborales y sociales a la mayoría de los... Pero ¿no tenemos también una deuda pendiente con una parte del voto, por ejemplo, catalán, que es CiU, que algunos decían que aplica los mismos recortes que Rajoy, pero con mucha más perfección? O sea, lo que yo digo es, uno se puede acordar con quien acuerde con tal de llegar a algún sitio. ¿Tú crees que tiene que mantenerse la ética en este círculo de negociación política o la ética es como hablar de salvajismo en la Iglesia? Yo creo que más que hablar de ética, porque bueno, la clase política es difícil hablar de ética, ¿no? Yo hablaría más de programas, ¿no? Yo no diría derecha, izquierda, sino, bueno, se tienen que poner de acuerdo porque nos representan en programas, en medidas, ¿no? Y yo creo que ya se ha empezado, ¿no? Con las autonómicas y municipales, ¿no? Yo creo que el cambio está ahí. Que el cambio ya está. Ya está, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Y se necesita mucho diálogo. Mucho diálogo, pero el diálogo no de si tu presidente, yo vicepresidente, yo esto, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a derogar? ¿Qué vamos a impulsar de programas económicos? Ahí, porque si no, lo que se forme no va a durar, está bloqueado. Yo creo que aunque se repitan las elecciones, este proceso se va a dar, entonces... Coño, aprovecharlo antes, no volver, es que llevamos, como yo lo veo, un año, desde las municipales hasta ahora, 9 meses, y esto se prolonga, como dicen, hasta el verano, bueno, es que va a ser insoportable, no vamos a poder encender la televisión, yo personalmente renuncio. Lo que pasa es que yo renuncio, creo que si esto se amplía después del verano, y las cosas, como pasó en Bélgica, están funcionando estupendamente, podemos plantearles meter los ellos en un circo y vamos una semana a verles. Yo creo que en eso, yo creo que estamos inmersos en una crisis económica importante y no se va, no, no,
que es de largo calado y de larga duración. Sí, sí. Y los, cuando yo digo programa, es medidas de lucha y de salida de esa crisis, como cambio de modelo energético. Hay un todo, ¿no? Entonces, claro que hay que empezar a dar pasos por ahí. Hay un factor nuevo. Porque lo del PP ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, ¿no? El combate a ISIS y lo que nos diga Europa. Y claro, punto, y ya está. Mira, hay un factor nuevo, y hay que ver, porque veo que estamos todos de acuerdo. Si se repiten las elecciones, puede ocurrir una cosa, que se repitan los resultados poco más a menos, pero que el índice de abstención sea tremendo. Pues lo achacaremos a ellos, ¿no? Los claro, que no, lo tendrán la culpa a todos los políticos. Claro, claro, todos. No, no digo, porque sí hay, cuando hablas con la gente, la gente dice, bueno, pero si nosotros queremos que se resuelva el problema del paro, si nosotros queremos que se resuelva el problema de la sanidad, el problema de la educación, entonces lo que yo estoy de acuerdo, por eso, si visteis ayer la declaración de aceptación de la formación de gobierno de Pedro Sánchez, fue muy amplia, no excluyó a nadie. ¿Quiere decirse esto que va a tener éxito? Lo veo muy difícil, ¿eh? Muy difícil, porque habéis dicho algo, es una cosa que yo estoy de acuerdo. No se ha acabado la campaña electoral, porque no estamos pensando desde la política en resolver los problemas de los ciudadanos, que son muchos, porque aquí hay dos o tres cosas de las que no se habla. Debemos más dinero del que podemos pagar, una. Europa, que no nos podemos evadir de ella, nos va a exigir ¿cómo corregimos el desvío de 10.000 millones? ¿Mira por dónde? Para eso es bueno que no haya gobierno. Bueno, así pero, no tienen bueno, pero quiero decir que son cosas... Es una prórroga automática sí, sí. de la deuda. No sí, la pero, tienes pero que renegociar porque no es negociador. Pero son cosas que hay que resolver. Y entonces, cuando estás en una situación de crisis, como la que hay ahora, tú tienes que llegar a romper la dialéctica izquierda-derecha. Yo tengo clarísimo, y soy militante, como bien sabe Nino, histórico de la izquierda. Pero, ¿por qué en este momento tenemos que decir, o somos nosotros tres, o no hay nada? Bueno, vosotros tres, incluidos los que yo estoy, podríais ser, si sumarais 180 o 190. Entonces, en esas circunstancias, creo que, como estoy muy de acuerdo con lo que decís del Partido Popular, que no puede entrar porque le puede la corrupción y porque ha gobernado en una falta de consenso con los demás durante la mayoría, y también como vosotros opino que las mayorías absolutas son malas, bueno, pues encontremos qué interlocutores nos van a poner sobre la mesa las 6 o 7 normas urgentes a reformar. Y pongamos, y no que no más, 6 o 7 que sí, no pero, son más. Pero claro que escrito, derecha, ¿eh? Que derecha e izquierda, hay que cambiar ese vocabulario de derecha e izquierda. Pues simplemente. Pero hay que hacer prestaciones ¿cómo políticas. ¿Que estoy de acuerdo? ¿Eh? No, pues, ahora hay que hacer políticas pues, para todos. Público para y privado. Quién es de izquierda, como quién es de público derecha. Y privado, ¿no? O sea, sabemos que la derecha lo que quiere es lo privado, el ánimo de lucro, el enriquecimiento. Y se supone que otra parte queremos políticas ¿y sociales. Eso es de izquierda. Eso es de izquierda. Bien, claro. Pues, yo lo que no veo incompatible es un diálogo, y porque sería ficticio, ¿no? De alguien cuya obsesión es lo privado. Y a alguien cuya obsesión debe ser estar al servicio de la ciudadanía y lo que pedimos los ciudadanos, que es lo público. Pero estoy de acuerdo. Y que eso que hay que congeniarlo con lo que nos han dejado, con lo que nos han llevado de la deuda, bueno, pues vamos a ver, estamos en un contexto, vamos a ver qué pero pasa. Mira, Luis, pero... Es que la crisis va a ser larga de tiempo y tiene que salir una voz diciendo que no. O sea, hay que hacer que Martín sí, no, fue una mierda y que hay que decirlo claro. Ahí está. Ya os quedan minutos cada uno para que bueno, digáis lo que queráis. Yo, para que insultéis a quien queréis insultar. Tú has planteado hasta qué punto tiene todo tono de campaña. Yo creo que tiene también, no olvidemos, todo lo que ha hecho de bueno la aparición de Podemos, recogiendo la inquietud del 15M, Ciudadanos aparece una vez que Podemos ha hecho el trabajo sucio, no olvidemos eso también, ¿eh? Y se aprovecha del trabajo sucio de primero Podemos. Lo hizo UPyD, sí, si sí, nos sí, importa. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que no tuvo éxito claro. electoral y aquí ha habido éxito electoral. Eso es. ¿Qué pasa? Entonces, lo que considero es que a lo mejor resulta que no hay voluntad de que todo tenga tono de campaña, pero también es verdad que los de Podemos han obtenido un éxito muy por encima probablemente de sus expectativas y tienen incluso, a lo mejor, un cierto vértigo y un cierto están pagando alguna novatada que otra. Hay tonos,
que yo creo que irán cambiando con el tiempo, porque por muy capaz que seas a la hora de resolver una situación como estar cada día en el candelero a partir de ahora con la luz y los focos, lógicamente es algo a lo que se tienen que acostumbrar y estar en ello. Queda un minuto, terminas bueno, tú. Yo simplemente, como no soy partidario del pensamiento único, pienso que en una perspectiva de gobierno hay cosas que se pueden negociar entre la izquierda, como la ley de laborales, la ley de sanidad, donde la posición izquierda-derecha está clara, pero hay cosas que son de ámbito más amplio, como las reformas constitucionales, que requieren el consenso de todos. No conozco ningún país democrático del mundo que tenga una constitución de partes. Las constituciones o son del todo como no son constituciones. Entonces yo creo que lo importante es abrir el diálogo, y con esto termino, el diálogo sobre los problemas urgentes a resolver, iniciar el diálogo sobre la reforma constitucional que seamos todos capaces de absorber. Rafa Tortosa, amigo doctor, por hoy hemos acabado, pero espero contar con vosotros más veces. Muchas gracias y gracias a ustedes.